Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina y Cultura. Este juego nos encanta y llegó nuestra buena gente de Nuke University. Mira, amigo, ya saben que las clases de Nuke University empezaron esta semana. No te quedes atrás y sigue tu sueño de ser un profesional. ¿Ya te matriculaste? Mira, tu horario y mira, y no faltes en tu cita a los salones. Los profesores te estaban esperando con clases con todas las medidas preventivas del COVID. Si tu clase es a distancia, conéctate a la plataforma Canvas y busca tus tareas. Y si tienes dudas, llama a Recinto que te estarán orientando. Oye, si aún no te has matriculado, ¿qué esperas? Llama al 787-589-8227 y comienza tu futuro ya. Ustedes lo saben, tu éxito es la misión de Nuke University. Yo tengo el juego del abecedario y tengo por ahí a Andrea al micrófono. ¿Cómo Andrea, está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿De dónde viene, Andrea? De Caguas. ¿De Caguas? Sí. Muy bien. Andrea, ¿cuántos años usted tiene? 18. 18, muy bien. Mire, Andrea, yo tengo el juego del abecedario. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario, desde la A a la Z. Un ejemplo. Dime un color con la A. Okay. Tú me dices. Dime un apellido con la B y sigo. Si te lo sabes, me lo dices. Si no, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Okay. El que tenga más correcta se lleva $200 gracias a Nuke University. Vas a tener 1 minuto 30. Quiero que todo el mundo juegue en su casa con nuestra amiga Andrea. ¿Preparada? Tiempo ya. Un mes del año con la A. Abril. Artículo de bebé con la B. Bobo. Dime una fruta con la C. Ciruela. Raza de perro con la T. Dálmata. Dime un insecto con la E. Paso. Instrumento musical con la F. Flauta. Dime una planta con la G. Girasol. Ser mitológico con la H. Paso. Etapa de la vida con la I. Paso. Dime un mamífero con la J. Jaguar. Vestimenta japonesa con la K. Paso. Dime un color con la L. Lila. Nos ayuda a encontrar un lugar o dirección con la M. Mapa. Hogar de pajaritos con la N. Nido. Animal peludo con la O. Oso. Océano con la P. Pacífico. Pueblo de Puerto Rico con la Q. Quebradilla. Nace del tronco del árbol con la R. Raíces. Dime por favor un pez con la S. Paso. Signo zodiacal con la letra T. T de Tauro. Dime un planeta con la letra U. Urano. Estado de Estados Unidos con la V. Paso. Un actor con la W. Tiempo. Está ahí. Muy bien. Lo hiciste muy bien, Andrea. Pasa por allá. Venga el próximo participante. Brandy. Venga para acá, Brandy. Dímelo, Brandy. ¿Qué es la que? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde viene, Brandy? De Cataño. De Cataño. Mira, Brandy, ¿cuántos años tú tienes? 16. 16. ¿Tiene buena nota, regular? Regular. Ok, muy bien. Sincero. Mira, Brandy. Fácil. Te pido algo con cada letra del abecedario. Brandy, si no te la sabe, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Fuerte al micrófono, Brandy. Comenzamos ya. Campo de estudio con la A. Paso, paso. Dime un libro con la B de bueno. Un libro. Paso. Dime un reptil con la C. Paso. Dime un mes del año con la T. Mes del año con la D, letra T. Un mes. Diciembre. Ok, seguimos. Nombre de mujer con la E. Un nombre de una mujer con la E. Paso. Dime un país con la F. Un país. Fajardo. No, país. Tranquilo, seguimos. Dime un combustible con la G. Combustible con la G. Paso. Dime una profesión con la letra H. Paso. Dime una zona de masa terrestre con la I. Después sí paso, papi. Paso. Dime un animal con la J.
Un animal con la J. Jirafa. Muy bien, seguimos. Dime una película con la K. Carro. Cal, lo que sea. Dime un cantante con la L. Tiempo. Hasta ahí. Tranquilo, Brandon, le hiciste bien. Vamos para allá. Vamos para el próximo. Vamos para allá. Déjame ver el nombre por ahí. ¿Tu nombre, mi amor? Jaymarí. ¿Jaymarí, estás bien? Sí. Muy bien. Lo mismo para ti, mi amor. ¿Preparada? No, pero vamos. No, pero vamos. Mira, Jaymarí, ¿cuántos años tú tienes? 15 el sábado, los cumplo. ¿15 el sábado? Sí. Feliz. Usted es una quinceañera. ¡Felicidades! Gracias. ¡Qué linda! ¡Qué bueno! ¿Y con quién andas por ahí? Con papá y mamá. Con papá y mamá. Pues muchas felicidades. Y la que estaba compitiendo anteriormente es mi mejor amiga. Ah, perfecto. Muy bien. Pues qué bueno. Feliz 15. Gracias. Muy bien. Mari, vamos a lo que vinimos. ¿Está bien? Vamos. Vaya al micrófono, bien pegadita. Comenzamos ya. Una novela con la A. Paso. Dime un juego con la letra B. Piedra, papel y tijera. No, con la B de bueno. Con la B, Un juego. Puedes decir juego. Puedes decir paso. Paso. ¿Dónde se juegan algunos deportes con la letra C? ¿En dónde se juegan algunos deportes con la letra C? Paso. Dime, por favor, un animal marino con la letra D. Delfín. Dime, por favor, un continente con la letra E. Paso. Dime un libro de la Biblia con la F. Paso. Dime, por favor, estado de la materia con la G. Gaseoso. Seguimos. Dime una película con la letra H. Paso. Dime, por favor, ¿cómo se llamaban o le decían los primeros habitantes de Boriquén con la I? Los que vivían aquí con la I. Paso. Ok, próxima. Se utiliza para mantener animales cautivos con la J. Paso. Dime una fruta con la K. Una fruta con la K. Kiwi. Sí. Seguimos. Tipo de moneda con la L. Un tipo de moneda con la L. Paso. Tiempo. Hasta ahí. Bueno, vamos a ver. Andrea, ven para acá. Andrea se llevó los $200 gracias a Nuke University. Felicidades, Andrea. Te acaba de llevar los $200. Y atención, Puerto Rico. Todo el mundo preparado. Pepe, voy para allá. Ay, 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 ay. Ok, Adolfo. $5,000 en la llamada loca. Ay, sí. Todos los 787 y todos los 939. Voy a hacer una llamada al 787 y una al 939. Cualquier número, donde sea, y pones al público que dé un número donde ellos quieran poner. Vámonos, nos fuimos. $5,000 en juego. Vámonos. Vamos allá. Ahí va Pepe. Vámonos, Pepe. Vamos a ver. Pepe, dale la oportunidad a alguien del público también. A cualquiera, al que sea, el que quiera levantar la mano. Ok. Se ve bonito ese número, Alex. Yo creo que se van los 5,000. ¿Quién? Donde usted quiera, del 0 al 9. Hoy se van. Sí, sí, hoy se van. Señora, señor, llegó el momento de la llamada loca por $5,000. Vamos a hacerlo. Ay, 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 ay. La clave que di al principio me la tiene que decir. Vámonos. Voy con el 939 hoy comenzar. Vamos a comenzar con el 939, vámonos. Con el 939, ok. Pendiente todos los 939 en sus casas, donde quiera que estén. Lo único que tienes que decir es la frase que dijimos al principio del programa. Se fue. Ok. ¡No! Ay, el 939. Pues vamos con el 787. 787. Ok. Fue. Está sonando.
Ahora sí, yo creo que esto se va hoy. Hoy se va. Yo creo que se va. Te lo dije que se iba hoy. Se va, se hoy. Va hoy. Se va hoy. Yo estoy seguro que se va a los 5,000. Hello. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches, mi amigo. Le habla Alex DJ de Puerto Rico Gana. ¿Está bien? Sí. Mi amigo. Ay, ay, ay. Estamos en vivo ahora mismo. Le hago una pregunta. ¿Puedo hablar con usted? Hello. Mi amigo. Hello. Mi amigo. Es Alex DJ de Puerto Rico Gana. ¿Puedo hablar con usted? ¿Estamos en vivo ahora mismo? Sí, sí, puede. Ok, hago una pregunta, caballero. ¿Usted tiene algún televisor cerca? ¿Está trabajando? ¿Está en la iglesia? ¿Está en su casa? ¿Puede poner el televisor en Telemundo? Sí, sí. Ok. Lo pongo. Vamos, vamos para allá. Vamos. Ay, vamos bien. Ay. Vamos. Dale, bien, Alex. Telemundo. ¿Tú sabes qué, JD? ¿Qué pasó? Que las claves, si la... En la casa puede ser que, un ejemplo, la mamá, el hijo, la hija, tenga la clave. Puede ser que, por eso es que hago la pregunta. Exacto. Ahora la clave la ponen también, se la pasan a los familiares. Sí. Y se me la da. Por el chat de WhatsApp. Eso, y está, sí. y está válido. O sea, que el que tenga la clave se lleva. Mi amigo, ¿me ve? Ajá, sí, dígame. ¿Qué camisa yo tengo puesta? ¿Qué camisa tienes puesta? ¿Qué camisa? Negra. Ok, muy bien. ¿Qué dice aquí? Aquí tiene delay. De talón. Ok, muy bien. Mi amigo, ya sabe que es una llamada verdadera, ¿verdad? O sea, ya estamos claros. Ah. Ok, ¿cuál es su nombre? Isander. Isander, ¿a qué pueblo yo estoy llamando? A Sidra. A Sidra, ok. Mira, Isander, okay. Es que nosotros aquí en nuestro programa tenemos una llamada loca. Y hago una llamada al azar a los 787, a los 939. Salió su número de teléfono y al principio del programa yo doy una clave. Si usted me dice esa clave ahora mismo, le voy a dar $5,000. La pregunta de los $5,000. Ay, señor. ¿Usted sabe la clave que di al principio del programa? ¿Cuál es? Hello. Sí, ¿sabe la clave que di al principio del programa? ¿Cuál es la clave que ya aprendí del programa? Espérate, le está preguntando a alguien. Espérate, Ale, porque mi mamá ve el programa. Ay, y ella tiene que estar viéndolo. Yo estoy de camino al trabajo. Y Sandel. Se van para Sidra. La pregunta. Ajá. Y Sandel. Ajá. Me dicen aquí. Alcanza tu sueño. Ajá. Cada día. Ajá. Es una oportunidad. Ajá. Va bien, va bien. Para comenzar. Ajá. Somos Puerto Rico Gana. ¡Sí! ¡Se llevó los $5,000! ¡Se fueron los 5,000! ¡Se llevó los $5,000! ¡Se fueron pa' Sidra! ¡Gracias a mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y Sander! ¡Viva, vale! ¡Papi, te llevaste los 5,000! ¿A dónde hay que buscarlo, vale? ¿A dónde? ¿Y dónde está mamá? ¿Cómo se llama la señora, Ale? ¿Dónde está tu mamá? Es mi tía Sarita. Es mi tía Sarita de Jurutungo. Va a tener que darle algo a tu tía, pai. Seguro, eso está. Y Sandel, dímelo, Ale. ¿Tú tenías en tu mente por alguna vez, por que te pase por la mente que yo te iba a llamar y tu teléfono? Cacho, en verdad que nunca, nunca, y siempre estoy en el programa, los nenes lo ven y todo, no por la mente. Mira, y Sandel, te felicito, y lo que estaba hablando ahora, que obviamente es válido, si tenía alguien de la familia tiene la clave, la idea es que cuando yo llame me lo den. El otro día llamé a una señora y no la tenía, pero dale la mitad. No, ellas me llamaron al otro teléfono, todas, y yo, ¿por qué me están llamando? Y ahí estaba el televisor. Mira, Isander, dale la mitad, vale. Dale la mitad a tu tía. Eso está. Ya está. Vamos al larguito. Isander, te veo, ¿puedes venir el miércoles? Sí, seguro. Mira, okay. Están tocando bocina los están vecinos. Están tocando bocina, ya los vecinos están saben. Están tocando bocina los vecinos. ¿Viste? Y yo me bajé el carro. Y Sander, por favor,
Te espero el miércoles aquí. ¿Quieres cobrar el miércoles? ¿Sí? Sí, seguro. No, ni modo, que para el mes que viene. Sí. ¿Y Sander? ¿Qué tengo que ir? ¿Pasar por el canal? Pasa por el canal. Ahora te damos los datos. Tengo tu teléfono. ¿Está bien? Ah, pues dale, gracias, Ale. Te llamo ahorita, papi. Cuídate. Ok. Se acaban de ir los primeros $5,000. ¡Sí! Ay, 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 ay. Se iba hoy. Chavo, se iba hoy. Mis amigos, Adolfo. ¿Y te diste cuenta que nos dijo la clave en suspenso? No iba por partecita. Sí, parece que él le gusta los ratings porque iba por suspenso. Yo dije, ay. Señoras y señores, vamos a seguir con... Sí, el miércoles empezamos con 1,000. Por eso le digo que la llamada loca llega. O sea, usted tiene que estar pendiente, coja la clave... Y haga como hace Puerto Rico, que lo envían por medio de chat. Si tiene que salir, llévese la clave. Lo principal es, y esta es la regla, tiene que anotar la clave al principio del programa y tiene que verlo el mismo día, porque no hay de otra. Es la única momento que lo doy al principio. Así que ustedes, mire, como hizo nuestro amigo en familia, envíese la clave, puede estar viendo el programa, anótele. Y si tiene que salir, téngala en su teléfono, porque usted podría ser el próximo ganador. Así que... Yo sigo con más llamadas locas y usted podría ganarse también como hizo nuestro amigo. Yo voy a una pausa, vengo ya. Este Puerto Rico gana, se fueron los 5,000. Felicidades a la familia de Sidra, se llevó $5,000 en la llamada loca. Puerto Rico gana.